Hola a todos y bienvenidos de nuevo a CompuFed de Computación Inteligente en Sencilla para Todos. Pues continuamos con la criptominería. Últimamente ya he tenido varios nuevos suscriptores. Me han preguntado cosas que al parecer, pensando yo que todos los suscriptores que tengo me han seguido muchísimo tiempo, pero todos estos nuevos son personas que están iniciando dentro del mundo de las criptomonedas, especialmente sobre la minería. Y como muchos de nosotros, estamos aquí para buscar una rentabilidad, ganar dinero, y buscamos la manera, pues ahora sí como cualquier ser humano, la manera más sencilla de ganar dinero y con lo que tenemos a la mano. En este caso nosotros tenemos tecnología, pero muchas veces toda esa tecnología no la entendemos al 100. No sabemos realmente qué es el poder de minado, no sabemos cómo se minan las criptomonedas, qué es el hash, qué es un rig de minería, qué es una ASIC, me conviene minar, no me conviene minar, me voy a hacer millonario, no me voy a hacer millonario. Todo este tipo de preguntas pues han surgido con el paso del tiempo. Me los han hecho 1, 2, 3 veces. La pregunta más frecuente cada vez que subo algún video de algún proyecto, como lo fue SS Prime, como las pool de minería, como un miniable, últimamente el minado con CPU, con tanto Raptorium, Scala, Nimic, Pulsar, todos estos, y me preguntan: oye Fede, ¿qué tan rentable es? Oye Fede, ¿vale la pena? Oye Fede, esto. Les voy a ser bien sincero con todo esto. Antes de continuar, les digo de una vez que este video puede ser un poco largo. Entonces, si están acostumbrados a ahora sí que escuchar mis charlas, pues bienvenidos. Y si no, voy a dejar puntos exactos donde hablo sobre específicamente ASICs, donde hablo sobre específicamente de rig de minería, donde hablo, no sé, por ejemplo, de las temperaturas de un rig, de una ASIC, de las cantidades que podrían sacar de dinero, entre comillas, y inclusive si vamos a hablar si se puede vivir de la minería, sí o no, y solo con nuestro con lo que tenemos. Ok, bueno, de antemano, antes de seguir adelante, les agradezco muchísimo a todos el apoyo que me han dado adentro de CompuFede. Parece ser que les ha gustado mucho mis charlas, mis videos, mis tutoriales. Ya en estos momentos estoy viendo que tengo 978 suscriptores, ya vamos a llegar a los 1000 suscriptores. Yo he estado anunciando muchísimo de que llegando a los 1000 suscriptores voy a otorgarles en un sorteo 40 megahashes de minado por 14 días, 24/7, dentro de la red de un miniable, de la pool de un miniable. De igual manera, si ustedes quieren minar en Binance directamente Ethereum o alguna otra cripto con ese poder de minado, les recuerdo que el poder de minado cambia según el algoritmo de minado, que también ahorita lo vamos a hablar un poco y vamos a seguir adelante, ¿no? Para concursar dentro de este sorteo, y ahora que lleguemos a los 1000 suscriptores, que ya estamos a nada, espero no se desuscriban algunos, al revés, sino que se suscriban más para llegar más rápido a los 1000. ¿Qué tienen que hacer? Estar suscritos en el canal, dejarme un comentario en este y en los últimos dos videos que subí, que fue minería con celulares Android, Scala Token y Scala minería con CPU y Android. Déjenme ahí un comentario diciendo que quieren participar. Inclusive si ustedes en cualquiera de los otros videos que tengo de aquí en CompuFede, ya tengo un año desde que inicié realmente con lo que fue soporte técnico, porque les estaba enseñando cómo sacar una dirección IP, una Mac, cómo obtener la contraseña del Windows y bla 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 bla, y después todo esto se fue convirtiendo en consejos y tutoriales de criptominería. ¿Por qué? Porque me lo solicitaron y aparte porque me gusta, y yo también empecé mi pequeña
ahora sí que emprendimiento con la minería y las criptomonedas. Ok, continuamos. Ahora sí, vamos dentro del tema. ¿Qué es la minería? No voy a ahondar muchísimo, pero sí les voy a dar una breve explicación. La minería de criptomonedas, básicamente ustedes van a elegir una criptomoneda. Yo les ofrecí hace mucho el cómo minar Shiba Inu dentro de un miniable. Recibí muchos ataques diciendo: disculpa, Shiba no es una moneda que se mina, está mal tu video, está mal esto. Pero no, realmente no estaba mal mi video. ¿Por qué? Porque yo estaba hablando de una pool. Me voy a ir aquí a la pool de un miniable. Inclusive aquí tengo algunos Shiba que estuve minando hace unos días. Lo paré tantito la máquina y voy a continuar más adelante. Estoy dentro de la pool de minería. Una pool de minería es un lugar donde varias personas entran a minar una criptomoneda en específico. Entonces todas estas personas entran ahí, se les otorgan datos y con el poder de procesamiento de sus computadoras, que estamos hablando de los hashes, que es el poder de cálculo de tu computadora, resuelven bloques de minería. Hasta ahí me voy a quedar, no voy a ahondar muchísimo para no confundir. Pero básicamente cuando ustedes están minando, en las pools de minería les otorgan bloques de minería que son cálculos matemáticos, y su computadora con su poder su poder computacional realiza esos cálculos. Entre más cálculos realice su computadora, mayor es el desempeño que van a tener y mayor es la rentabilidad. O sea, ¿qué pasa aquí? Que a ustedes les pagan con estos tokens, con estas monedas. En este caso, en un miniable, les pagan con la moneda que ustedes elijan minar. Como les estaba diciendo, con Shiba, Apecoin, que le acaban de agregar hace poco, Phantom, Bitcoin Cash, incluso pueden minar directamente Bitcoin, Binance Coin, no sé, USDT, si quieren minar una moneda estable, Tether, USDT, Tron, y todo esto. Muy bien, ahora, un miniable, como lo dice su página, es lo que no se puede minar. Ustedes no pueden minar Apecoin, ustedes no pueden minar Crow de Crypto.com, no pueden minar Phantom, no pueden minar Shiba, no pueden minar Cardano. ¿Sí? Lo único que se puede minar dentro de esta página son estos algoritmos. ¿Y qué significan estos algoritmos? Para los que ya estuvieron en CompuFe, los que ya tienen en CompuFe de mucho tiempo, o inclusive ya tienen minando varios tiempo dentro de todo este mundo, ya saben que el algoritmo Ethash es de Ethereum. Entonces ustedes, con sus tarjetas gráficas GPU de más de 6 GB, ¿sí? Inclusive algunas se puede desde 4 o 5 GB de RAM DDR5 para arriba, pueden minar en este algoritmo que es Ethereum. Y ustedes realmente lo que están haciendo es estar minando Ethereum dentro de esta pool, pero les van a pagar, en vez de pagarles con Ethereum, les pagan con el token de Shiba Inu. Y les ofrece una pequeña calculadora para que ustedes, con el poder de minado que tienen, que ya lo vieron en su rig de minería, porque aquí van a minar ya sea con una sola tarjeta gráfica o con varias tarjetas gráficas, y esas varias tarjetas gráficas que son, pues se convierten en rig de minería, ¿no? Estamos hablando de esto, ¿sí? Podrían armar ustedes una maquinita con una sola tarjeta, como esta de aquí que estamos viendo, o podrían armar algo ya similar a esto, no sé, un ejemplo. Sí, les estoy mostrando esto, no las bonitas, porque estas bonitas se ven como muy profesionales y mucha gente dice: ay, ¿cuándo voy a armar algo así tan profesional? Sí se puede, es sencillo, pero vamos siendo sinceros, esto el acomodo de cables, su gestión, claro que no es cierto, aquí faltan más cables y cosas. Se vería algo similar así, todo ya conectado y listo para minar. Pero bueno, volviendo a lo que estamos hablando, ustedes dentro de un minable lo que van a minar es Ethereum. Ethash
es para tarjetas gráficas más pequeñas, ¿sí? Desde 3 GB mínimo de RAM de DDR5. Pero Etherhash, que están minando ustedes, Ethereum Clásico. Están minando Ethereum Clásico, es otro algoritmo y les va a dar otro poder de minado según sus tarjetas gráficas. Kaupou, que básicamente es el poder de minado para Raven, ¿sí? Es otro tipo de moneda. Y ustedes pueden minar Raven directamente con este algoritmo que es Kaupou. Y finalmente el Random X, que es de Monero. Pero aquí lo utilizan, lo grandioso de un miniable, entre comillas, que era muy rentable, demasiado rentable hace un año, hablando de Shiba Inu. Inclusive lo pueden ver en mi video que hice sobre Shiba, que por acá está. Ahí hablaba yo de que podías minar con Shiba y te iba a dar un rendimiento muy bueno. ¿Por qué? Porque hace un año, con 3 computadoras más o menos, que con las que junté alrededor de 3000 hashes, o sea 3000 en poder de cálculo con mis computadoras y puro CPU, logré juntar en un lapso de 5 o 6 semanas 350,000 Shiba token con puro CPU, y pues era, para mí se me hacía rentable. Aparte, para poder hacer mi primer retiro, en aquel tiempo se necesitaban 500,000 Shibas. Ahora nada más necesitas 150,000. Ahora, el día de hoy, que es 5 de junio de 2022, con un poder de minado de 3,000, estamos juntando al día 6,960 Shibas. ¿Sí? Y al mes estoy juntando 208. Está muy bueno. Sí, todavía está más o menos. Yo creo que todo esto es debido a que está ahorita la clásica temporada Bear, la clásica temporada del oso, donde bajan todas las criptomonedas, que toda la gente se espanta. Todas las personas nuevas que están dentro de este mundo dicen: chin, ya no vale el Bitcoin, ya se va a morir, ya esto, así, bla, bla, bla. Todas estas fechas bajan las criptomonedas y para septiembre, octubre, noviembre suben muchísimo y se vuelve a repetir el ciclo. No se preocupen. Ahora, si yo me pongo a minar con una tarjeta gráfica, pues voy a obtener mayor rendimiento. Supongamos que tenemos la tarjeta gráfica que yo les ofrezco en el sorteo, que es de 40 megahashes, y en un mes ustedes tendrán 2 millones de esta monedita, de lo que es Shiba Inu, ¿sí? Ahora, ¿qué son los hashes? Me van a decir: Fede, sigue siendo hashes. Ya les mencioné que es el poder de cálculo de su computadora. Los CPUs por lo general nos están dando hashes normales. Un hash, 2 hash, 300 hash, 600 hashes, que es un resultado, es el poder de cálculo de su computadora que tiene por segundo. Entonces un hash no les daría mucho rendimiento. Pero estamos hablando de 3000 hashes, que serían 3 kilo hashes, ya les da un rendimiento más o menos, o como lo acaban de ver con el cálculo que hice. Mega hashes, estamos hablando de 1,000,000 de hashes. Entonces, si yo les estoy ofreciendo 40 megahashes, 24/7 por 14 días, estoy ofreciéndoles 40 millones de resultados de cálculo por 24/7 por 14 días de la moneda que ustedes quieran dentro de la red miniable, de la pool de miniable, disculpe por repetir red. Gigahashes, terahashes, petahashes, exahashes, son palabras mayores, porque ustedes con un rig de minería, algo así, pueden llegar a tener 200 megahashes, 500 megahashes, 300 megahashes de poder en un solo rig de minería, dependiendo las tarjetas gráficas que le agreguen y dependiendo a su bolsita, a lo que ustedes pueden pagar, ya debido a que las tarjetas gráficas no son nada baratas. Les voy a contar una experiencia que tuve con una persona llegada, que inclusive es mi cliente. Solamente compró una máquina algo así como esta, que es la tarjeta,
la tarjeta madre, la fuente de poder y solamente una GPU. Esto, nada más esto, le costó el precio de 40 mil pesos. Estamos hablando de hace un año y fracción. 40 mil pesos mexicanos, que son como unos 2 mil dólares actuales, más o menos, solamente con una tarjeta y todo esto. Él pensando en que más adelante le iba a agregar más tarjetas. Ya lo hizo, ya tiene mayor poder de minado. Ahora, pregunta que siempre me hacen: ¿qué tan rentable es esta persona solamente con una sola tarjeta que le ofrece más o menos 56 megahashes? Ya he hablado yo de esta tarjeta en específico en otros videos. Solamente con esta, en lapso de un año, llegó a juntar casi el valor de su rig de minería con una sola tarjeta. ¿Sí? Y digo casi, ¿por qué? Porque como cualquier persona que inicia dentro de la minería, no sabe que hay que controlar temperaturas. No sabe que a lo mejor los rigs de minería no los puedes conectar a un no break. ¿Por qué? Porque el no break no tiene el soporte necesario para aguantar un apagado, un encendido de un rig de minería, porque es demasiada electricidad, entre comillas. Ahorita les voy a explicar también eso. Se descompusieron como 3-4 discos duros con bajones de luz y tormentas eléctricas. La pasta térmica que tenía era la de fábrica, entonces tuvo que cambiarse pasta térmica y agregar parches térmicos dentro de la GPU. Entonces muchos de todos estos factores que pasaron, se estuvo parando la máquina hasta una semana, dos semanas, o incluso una vez un mes. Después se volvió a reactivar y estuvo trabajando 24/7. Ya cuando se obtuvo la experiencia necesaria para trabajar con este rig de minería de una sola tarjeta, ya estuvo en temperaturas óptimas 24/7 hasta 3 meses sin parar. ¿Sí? Sin parar, entre comillas. ¿Por qué? Porque cada 3 días o cada 2 días es recomendable reiniciar su computadora para que se libere la memoria RAM y continuar trabajando. No la puedes tener totalmente como burrito. Ahora, esta máquina genera muchísimo ruido y genera calor. En su condición óptima está generando un calor aproximado a unos 82, 83 grados. La GPU es lo que se calienta, pero ustedes tienen la sensación de que están casi unos 30 y cacho, 40 grados cerca de ella. ¿Sí? En los momentos en que no estuvo en una situación óptima, llegó a subir la GPU hasta los 96 grados, que eso ya es daño para la tarjeta, se podría haber descompuesto o inclusive quemado. Y ustedes sentían casi unos 50 grados cerca de la tarjeta, lo que no tiene que pasar. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes ya tienen una configuración así y están sintiendo casi 50 grados de cada una. No está bien, ¿sí? Eso no está bien. El rig de minería es caliente, sí es caliente, genera mucha temperatura, sí, sí la genera, genera ruido, mucho ruido. No es como que lo pongan al lado de su cama o en un cuarto donde ustedes están siempre, porque son ruidosos, no son nada silenciosos. ¿Por qué? Porque están trabajando los ventiladores, está trabajando todo y está el poder de minado a todo lo que da. Ahorita les voy a mostrar un video de cómo suena un rig de minería. Y en cuanto a electricidad, es otra cosa que le tiene mucho miedo a las personas: la electricidad. Una tarjeta, una sola tarjeta, bien configurada, ¿sí? Bien haciéndole el overclocking que tiene que llevar, no te va a gastar los 400, 500 watts por hora que te marca de fábrica. Si yo dejara esta tarjeta solamente así y la utilizara para videojuegos, como ahora sí que si fuera gamer y no fuera minero,
Los gamers no les hacen overclocking, no les hacen nada, simplemente las juegan así, llegan a temperaturas muy grandes, es por eso que hay veces que muestran sus, las carcasas, sus case, como le llamen, de sus CPUs, rotos, porque revientan. A ellos les gusta mucho comprar estos case con cristal o con transparentes y ¡pum!, se revientan y dicen, ¿por qué se reventó? Pues las temperaturas, la vibración, todo eso causa de esto, ¿no? Ahora, si yo lo dejara así, claro que me va a gastar los 300, 500 watts por hora, inclusive hasta unos 700, 800 watts por hora, lo que no está bien. Bien configurada esto, con el overclocking que lleva específicamente esa tarjeta, les vuelvo a mencionar la anterior que estamos hablando, solamente gasta 100 watts por hora, lo que sería equivalente a tener un foco de 100 watts prendido en su casa a las 24 horas. Esta máquina, nada más les voy a hacer así como el cálculo rápido, no es real, pero es aproximado. En energía está gastando un aproximado de unos 200 pesos mexicanos bimestralmente. Y me está dando de minado 600, 800 pesos al mes. Entonces estamos hablando que bimestralmente son 200 pesos. ¿Sí? 200 pesos de costo de electricidad bimestral y me está dando 1600 de rendimiento monetario. Entonces le restamos la electricidad, creo que sí se paga, ¿no? Cada 4 meses hay que cambiarle pastas. Cada que puedan ustedes darle una sopleteadita con su aire. No aplicar el aire directamente con la máquina prendida, hay que apagarla, dejar que se enfríe. Aplicamos el aire comprimido, limpiamos, esperamos una media hora porque el aire comprimido genera humedad y no queremos que también eso dañe nuestras máquinas, y volvemos a encender para que vuelva a trabajar. Todos estos tips nunca me los dieron a mí, nunca se los dieron a muchas de las personas que iniciaron en este mundo con su rig de minería. Solamente pensaron que iban a poner la maquinita y iba a generar dinero gratis sin hacer nada. No, hay que estar monitoreándolas, hay que estar monitoreando sus máquinas. Yo les enseñé a manejar el AnyDesk, lo pueden ver aquí en CompuFede, más adelantito. ¿Para qué es esto? Es este video, controla tu PC remotamente con AnyDesk. ¿Para qué? Para que ustedes puedan gestionar varias máquinas al mismo tiempo, varios CPUs, aunque no tengan monitor, pueden entrar y ver cómo está trabajando, si ustedes van a hacer su minería con CPU y no con tarjetas gráficas, pueden estar gestionando todo esto. Hay que revisarlas, yo las reviso periódicamente, no estoy totalmente las 24 horas revisándolas, pero si es así como que a las 3 de la tarde me meto, reviso, todo bien, está minando bien, temperaturas bien, todo perfecto, no hay problema, me meto, está apagada, ¿por qué está apagada? Reviso posiblemente la locación donde la tenga, o se fue la luz o se fue el internet. Regresa al internet, vuelve a estar encendida, reinicio mi computadora vía remota y vuelvo a iniciar el programa de minería. Y estamos así, hay que estar al pendiente. Hasta este momento, ¿qué les ha parecido? ¿Les ha gustado? ¿Sí o no? Ahora vamos a ver el ruido que hace. Aquí tengo unos videos que descargué y vamos a ver el ruido de un rig de minería. Aquí en este se ve, bueno, son varios rigs de minería los que se ven en este video, pero sí se escucha, más o menos para que se den una idea de cómo se escucharía el calor que generaría, que hay más o menos un... Está generando entre 30 grados y 40 para que más se den una idea. Vamos a ver el video. Aquí esta persona muestra su rig de minería. ¿Sí los escuchan? ¿Cómo se oye el...? Ahora, si lo ponen al lado de su cama, imagínense, ¿no? Claro, esto está multiplicado por varias tarjetas.
Pero por experiencia sí les digo que con una sola tarjeta tienen más que suficiente para volverse locos, ¿no? Los ASICs. ASICs, ¿qué es un ASIC? Un ASIC son estas cosas. No son computadoras en forma como nosotros las conocemos, pero sí son varias tarjetas, varios CPUs, varios pequeños procesadores en conjunto dentro de estas máquinas, de estos pequeños maquinitas, que se dedican exclusivamente a minar o Bitcoin o Ethereum o Litecoin, ¿sí? Sí hay otros algoritmos de minado, pero estos son como los principales que tienen. Estas maquinitas son realmente caras. Estas máquinas son las que ustedes ven en las noticias que dicen una empresa minera, una minería ilegal, unos muchachos ponen sus mineros y bla bla bla, y aparecen luego estas maquinitas, ¿sí? Que son los ASICs. Estas máquinas, lo más barato que las pueden conseguir serían $1,000, pero serán usadas de segunda mano, o inclusive hay unas nuevas que salieron que cuestan $1,000, no tienen la potencia de una de estas máquinas, pero ya les da ahí más o menos algo. ¿Se puede vivir de la minería? ¿Sí o no? Hay dos personas que yo vi que hacen un análisis muy bueno de si se puede vivir con la minería. Estas dos personas son dos youtubers. Yo no estoy peleado en mostrar youtubers. ¿Por qué? Porque también los sigo. Son estos dos youtubers. Este hace poco hizo este video. Hace más o menos un año hizo este video. El minero de Sudaca, Jorge Crypto, dos muy buenos youtubers. Jorge Crypto se los recomiendo porque él los enseña a configurar todas las ASICs. Inclusive tiene el venta de todo esto, ¿no? El minero de Sudaca también es muy bueno y les enseña a minar con GPUs, ¿sí? Ahora, ellos dos hacen un análisis de si se puede vivir de la minería, sí o no. El análisis que a nosotros nos interesa, pues, es el de México. Igualmente, si ustedes me están viendo de alguna otra parte de del continente aquí americano, y no estoy hablando de Estados Unidos, de Norteamérica, sino de todo el continente, ya que ellos se apoderaron de todo un gentilicio. Si ustedes me están viendo del continente americano, me están viendo de Europa o me están viendo de otro lugar, más o menos se pueden dar una idea de si pueden vivir ustedes de criptomonedas o no, del minado, específicamente del minado, porque aquí en CompuFede hablamos de minería, no hablamos de trading ni hablamos de compra, hablamos de minar, ¿sí? Que es lo que nos interesa, la minería, y acumular estas criptomonedas para en el momento preciso venderlas. Ellos hacen un análisis con sueldos base de personas, hablando del mínimo. Jorge Crypto se pone a revisar cuál sería el trabajo que gana más en México, entre comillas, y en base a ese sueldo, en que gana más, hablando de un empleado, no de un político, de una persona de aquí, de México, de esos que ganan millones y millones. No, estamos hablando de a nivel terrenal, de un empleado. Y cuando él se da cuenta de que la mayoría de las personas de aquí, con más o menos con $300, que estamos hablando como de 6,000 pesos mexicanos, viven con eso al mes, él dice, no es cierto, ¿cómo $300? ¿Quién va a vivir con $300? Y hace un cálculo para $500, y aún así para él se le hace muy poco dinero, ¿sí? Pobre que dice, no, ¿cómo es posible, no? Jorge, si algún día ves esto, que no creo que lo veas, pero si muchos de los seguidores de Jorge están viendo este video y son de México, no me van a dejar mentir que hay veces que, en el caso de su servidor, una quincena, 15 días, llego a vivir con mi familia solamente con $100. Aunque no lo crean, con 2,000 pesos mexicanos. ¿Sí? Y hay otras personas que ganan menos dinero y viven con eso, con menos, ¿no? Ahora,
El minero de Sudaca también hace un análisis, pero él hace un análisis un poco más realista, entre comillas, porque hace un análisis de lo que gana un cajero. Estamos hablando de cajeros, de esas personas que cobran el dinero en un Walmart, en un Sam's, en una tienda de servicio. Y un cajero de la banca, ¿no? O sea, de alguna institución bancaria. Y ve los dos precios y ve más o menos cuánto ganan. Y ve que también está hablando sobre más o menos como unos 5 mil pesos la persona que trabaja en las tiendas de autoservicios. Y el otro que trabaja ya en una institución bancaria está ganando más o menos el doble, unos 10 mil, 12 mil pesos al mes. Estamos hablando mensuales, no quincenales. Y hacen el cálculo de qué máquina les daría lo suficiente para ganar ese dinero mensualmente sin tener que trabajar. Todo esto es una utopía, es un mundo ideal, ¿no? Y digo utopía porque no sabes si compras tu máquina y a los 3 días se descompone, o como todas las cosas que me pasaron a mí con ese equipo, con una sola GPU. Muy bien. En un mundo ideal, los dos llegan a un consenso similar y están hablando de que la máquina que libraría todo esto sería una Antminer S19. Aquí estamos viendo el S19 XP porque me metí a la página de venta directa de Bitmain. Pero la que a ellos hablan en específico nada más es la Antminer S19, la clásica. ¿Sí? Que da un poder de minado más o menos similar a esto. Esa máquina, que más o menos es como esta de aquí, ¿sí? Esta de aquí que estamos viendo, la S19J, más o menos. Esta máquina genera los ingresos suficientes para que ustedes, en lapso de un mes, lleguen a juntar como unos 350, 360 dólares, ya pagando la energía eléctrica. ¿Sí? Lo único que le vi de error a los dos es de que ponen la energía eléctrica base. O sea, aquí en México tenemos dos tipos de pagos de energía eléctrica: la energía eléctrica de casa y la energía eléctrica industrial. Ha pasado muchísimas veces que aquí en México hay una persona que, no sé, en su casa tiene una fuga eléctrica, una mala instalación, y está gastando más energía de lo que debería que gastar dentro de su tarifa de casa. Y después les empiezan a cobrar como si fueran una pequeña empresa o negocio. Entonces esa persona, de estar pagando 200 pesos mexicanos bimestralmente, cuando llega a esa otra tarifa, le llega hasta de 1000 o 2500 pesos mexicanos. Y es cuando dicen, oye, ¿qué pasó aquí?, ¿no? Y es cuando se ponen a revisar su instalación y todo y bla bla bla, para volver otra vez a la tarifa anterior. Tanto Jorge como el minero de Sudaca sacan el cálculo, pero de la tarifa de una vivienda normal. Pero estas máquinas no te consumen lo de una vivienda normal. Una de estas solas máquinas, nada más por hora, te llegan a consumir 2500 watts por hora. Imagínense lo que es esa cantidad de energía, ¿no? Y aún así, esta máquina te da el dinero suficiente para pagar la electricidad. O sea que son sustentables hasta cierta forma, ¿sí? Pero yo creo que ya haciendo el cálculo, no lo estoy haciendo aquí, les estoy platicando, ya haciendo el cálculo correcto con la tarifa de empresa de México y todo, yo creo que estaríamos generando alrededor de unos 200 y cacho dólares al mes, dejando a un ladito nuestro dinero para pagar la electricidad, ¿sí? Ahora, si ustedes viven en Argentina, en Europa y esto, también tienen que hacer su cálculo, pero hagan el cálculo real de la energía que les cobran a ustedes, ¿sí? Si ustedes viven en Colombia, viven en, no sé, en Chile, viven en alguno de estos lugares, en Brasil, bla, 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 hagan el cálculo de la energía. Segunda cosa, una persona normal que quiere vivir de la minería y no tiene mucho dinero, pero dice, yo me aviento a comprar una de estas máquinas y la pongo en mi casa,
Primero, estas máquinas llegan hasta casi 160 grados. Es su nivel de temperatura normal de trabajo, y ustedes van a sentir que está como a 50 y tantos grados el lugar donde la van a tener. Una sola máquina, no dos ni tres, bla bla. Segundo, el ruido que emiten no es un ruido nada agradable. Aquí tengo dentro de los videos, esta es una granja de mineras de S19, en la que estamos viendo. Aquí la persona entra. Si las ven, se escucha, pueden escuchar ahorita muy leve. Vean los ventiladores que tienen para sacar el calor. No es una granja minera enorme, gigante, pero ya es una granja minera contundente, debido a que ya genera un dinero muy bueno. ¿Sí? Ahora imagínense, sumen cada una la electricidad que consume. La instalación eléctrica que tiene esta persona no es una instalación eléctrica normal. Ahora vamos a ver una persona más terrenal, entre comillas, que se le ocurrió hacer su pequeña granja de minería en un almacén, y tiene montones de aceite de diferentes tipos, ventiladores, y ven, la tiene conectada hasta feo, no tiene una buena gestión de cableado. Todos estos tubos es para la salida del calor, ¿sí? Y el sonido. Esto en su casa es demasiado el sonido. Pros, contras, bla bla, esto. Lo bueno, la minería. Generan sus buenas monedas, sus buenos bitcoins. No van a generar un bitcoin completo. No les voy a mentir así de... No, ya con una sola de estas van a generar un bitcoin completo. Y bla bla bla, no. Generan fracciones de bitcoin. Hay que almacenar, hacer el holding, el clásico, que lo que le llaman el holding, que es nada más que ahorren sus criptomonedas. Y no les digo que las tengan siempre guardaditas. Cuando el momento que ustedes vean que es redituable venderlas, véndanlas y saquen lo que ustedes necesitan, ¿sí? Si ustedes compraron una de estas máquinas, la tienen en un cuarto que está, no sé, en un segundo piso de su casa, en el cuarto olvidado, con el ruidajal, bla, 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 y no les importa que esté así y esto, y está generando sus criptos y las están almacenando, felicidades, ¿no? Algún día uno tiene la necesidad, de ahí sacan su dinerito. ¿Se van a hacer ricos con esto? No. De una vez les digo, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque necesitan muchísimas de estas máquinas. ¿Sí? Necesitan muchísimo poder monetario para iniciar una operación masiva de minería, donde ya van a sacar lo suficiente para hablar de que estamos generando el dinero para hacernos ricos. Pues ya hablando en términos normales, ya generar nuestro primer millón de dólares. De otra manera, no. De otra manera, vean todo esto de la minería como un ingreso pasivo, un ingreso extra a su trabajo. La minería no es para que dejen su trabajo, es para generar un ingreso pasivo, ¿sí? No es para ya el clásico que ustedes me están preguntando y preguntando, ¿es redituable o es redituable? Sí es redituable hasta cierto punto. No es redituable, no te vas a hacer millonario. Es redituable, posiblemente con la minería te hagas de un vehículo, no el clásico Lamborghini que sacan, pero sí algún vehículo. Se pueden hacer de más máquinas de minería, se pueden hacer de un gusto en su casa, de sacar el dinero suficiente para ese viaje que nunca han ido, y todo esto. Las criptomonedas, la minería, todo esto llegó para quedarse. Actualmente quieren quitar, entre comillas, el minado de prueba de trabajo, que es el minado que nosotros hacemos dentro de CompuFede, ya sea con CPU, ya sea con GPUs, o los que tienen el dinero suficiente con las ASIC. ¿Por qué digo el dinero suficiente? Una ASIC S19 normal, no la Pro como la que viene aquí en Bitman, o sea que es la más nueva,
aquí lo manejan $16,000. La S19, lo más bajo que la pueden conseguir son $9,000. Ustedes quieren empezar en la minería con una ASIC nueva, les recomiendo que las consigan nuevas. Y si tienen garantía, mucho mejor. Y si conocen a las personas que se las venden, mucho mejor. ¿Por qué? Porque ahí pueden más o menos ustedes pelear si se descompone o algo. No las compran usadas. Si las compran usadas, de una vez les digo, ahí están jugándose la lotería. Como les puede salir muy buena máquina, como se puede descomponer de un momento a otro. Cómprenlo todo nuevo. Les sale en la cantidad mínima de $9,000. Si yo quiero empezar a ganar dinero y ganar con la minería, mi primera inversión de una sola de estas maquinitas son $9,000. Estamos hablando de $180,000 pesos mexicanos. No muchas personas en México que yo conozca tienen ese dinero para decir, vamos, hay que comprar una o dos, ¿sí? Por eso en CompuFede estamos aprendiendo a minar ¿con qué? Con CPU, con la máquina más básica y normal que casi todos los mexicanos o las personas en Latinoamérica o en Estados Unidos tienen. Una CPU y poder minar monedas un poco más chicas, pero ustedes pueden decir, al lapso de 2-3 meses junté unos $40-60, me hice de otras máquinas y ya junté mis $100 y bla bla bla. ¿Qué les parece hasta este momento? ¿Les ha estado gustando o sí o no? Por favor, déjenme en los comentarios qué más les gustaría saber dentro de CompuFede. Esto sí que ha sido una charla muy larga, una charla que pues ahora sí que quería tener con ustedes, porque realmente es necesario que se quiten de todas estas dudas. Otra cosa que con la que fantasean mucho la gente es de la gente de Latinoamérica. Hace un año vi una noticia de dos hermanos en Texas, dos niños, empezaron a minar Ethereum y en el lapso de 7 meses hicieron de $100,000+, ¿sí? $32,000 al mes, $160,000 en 7 meses. No voy a abrir la noticia porque van a salir los menores y YouTube tiene prohibido mostrar menores dentro de su plataforma sin el consentimiento de las personas. Estos dos hermanos de Texas comenzaron a minar en lugar de utilizar su computadora para jugar videojuegos. Lo que cuentan aquí es de que los parientes y los amigos dijeron, ay, tengo una máquina, si quieres te la regalo. Ay, tengo tarjetas de video, te las regalo para tu proyecto. Y en el lapso de un mes juntaron lo necesario, que aquí dice $32,000, imagínense cuánto equipo era. Juntaron lo necesario para deshacerse de eso y comprar ASICs. Ya máquinas destinadas especialmente a la minería de Ethereum, que son las que estamos hablando aquí, ¿no? Estos hermanos empezaron con eso y en un lapso de 7 meses hicieron de $160,000. 14 y 9 años. Entonces uno dice, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué? Ahora sí, citando las películas, yo quiero vivir ese sueño del señor Deadpool, ¿no? ¿Por qué no? Porque aquí en Latinoamérica nadie te va a regalar una tarjeta gráfica de $20,000. Aquí en Latinoamérica nadie llega y te dice, oh, toma este CPU con mi Ryzen 9 o con mi i5 9 de nueva generación. No. Aquí nos cuesta mucho trabajo juntar el dinero, nos cuesta mucho trabajo todo esto, no, y no nos llega tan fácil. Pero si nos ponemos ahora sí que muy emprendedores y conseguimos máquinas y las conectamos aquí y allá y las tenemos todas trabajando 24/7, sí llegamos a obtener lo necesario. Llegué a ver una persona que mostraba varias laptops, un montón de equipos laptop en una mesa, muchos equipos viejos, unos nuevos, un switch para ponerles a toda red, a red cableada, a todas sus máquinas, a todas sus laptops, y dijo, gracias a estos equipos logré juntar lo necesario para salir de mis deudas y poder comprarme un vehículo. Y estamos hablando que tenía unas 15, 20 laptops viejas
todas minando directamente en un miniable, y las tenía minando Tether USDT, que ahí mencionaba él. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video. Si me faltó algo más, háganmelo saber en los comentarios. Recuerden que está el sorteo, ya vamos a llegar a los 1000 suscriptores, que estoy muy feliz. CompuFed está creciendo. Y no sé, ya no tengo más palabras, ya tengo la garganta seca, ya me hace falta tomar agua. Sería todo, esto fue CompuFede, muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta este punto. Si eres nuevo, suscríbete, mereces un favor grandísimo al suscribirte. Y compartan este video para que llegue a más personas. Asimismo, les recuerdo del sorteo, 40 megahashes dentro de la pool de un miniable. Por 14 días, 24/7. Estar suscritos, dejen su comentario en este o cualquier video, y en cuanto lo dejen y me pongan ahí en el comentario, yo quiero participar, adelante, yo los anoto. Y cuando lleguemos a los 1000 suscriptores, hago el sorteo para ya empezar que esa persona comience a minar con este poder de minado que les voy a regalar. Esto fue CompuFed, de computación sencilla e inteligente para todos, y nos vemos hasta la siguiente. Muchas gracias y adiós.